El 27 de septiembre de 2014, el primer ministro de la India, Narendra Modi, propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas crear un Día Internacional del Yoga. Hoy me gustaría centrar vuestra atención en otro asunto. Cuando hablamos de cambio climático, de sanidad holística, de unidad con la naturaleza, de volver a las necesidades básicas, me gustaría decir algo especial al respecto. El yoga es un regalo ancestral, tradicional e inestimable. Simboliza el equilibrio entre el cuerpo y la mente, entre el pensamiento y las acciones, los logros y el autocontrol, y la unidad entre los seres humanos y la naturaleza. El yoga intenta transformar nuestro estilo de vida y nos puede ayudar en la lucha contra el cambio climático. El yoga para nosotros significa unidad, amor y practicar yoga. Y ahora siento que mi vida tiene más color y más sentido. En la India comencé a entender el verdadero yoga, esa unión entre nosotros y lo divino. El yoga crea equilibrio, bienestar, felicidad y la libertad de vivir una vida plena. Si la gente sigue practicando yoga cada vez más, sería posible ver un cambio en la conciencia de la gente y así crear un planeta con más equilibrio y armonía. Practicar yoga te convierte en un buen líder, mejor consumidor, mejor ser humano, y te hace cuidar más el planeta. Este es el poder del yoga y solo puede traer cosas buenas para el mundo. Sigamos por este camino para crear un nuevo comienzo con un Día Internacional del Yoga. El 11 de diciembre de 2014, en las Naciones Unidas se aprobó una resolución para establecer el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. 177 países apoyaron la resolución, un récord en la historia de las Naciones Unidas.